cofrades de Cádiz, señoras, señores, buenas noches, sean bienvenidos una semana más a Onda Cofrade en Onda Cádiz Televisión. Hoy miércoles 14 de octubre de 2009, después de la pausa de la pasada semana en la que a estas horas ya estábamos finalizando la procesión de la patrona de Cádiz, la Virgen del Rosario, pues retomamos también el contacto nuevamente con ustedes después de esa festividad de la patrona de Cádiz, de cuyos actos centrales del día 7 tuvieron puntual seguimiento a través de esta casa. Paco Coto, buenas noches. Buenas noches, Guillermo, buenas noches y muchísimas gracias, no solo por seguirnos esta noche, sino también por todos los agradecimientos que nos han llegado y que nos han hecho, pues también directamente por esa retransmisión, precisamente, como decía Guillermo, del día 7. Sí, reiterar de nuevo que Guillermo Riol, yo, o en el caso de Maite Huguet, que colaboró con nosotros como invitada en la tarde de la procesión, todo esto no es debido a nosotros, por supuesto, sino a este equipo que se ha llevado muchísimo tiempo trabajando para colocar pues todo lo necesario para poder ofrecer esta retransmisión que se organizaba el Día de la Patrona. Efectivamente, así es, particularmente también por la mañana, la función votiva, la pontifical de nuestra patrona, fue seguida, y así nos lo han hecho constar a través del correo electrónico, llamadas telefónicas hacia Onda Cádiz, incluso por la calle, de muchísima gente, particularmente desde centros hospitalarios en los que fue seguido, y también personas mayores, de forma, decimos, masiva, esa retransmisión. Gracias a todos, y después de ese día 7, de lo que vivimos para ustedes, hasta por la noche, aquí volvemos a estar. Por cierto que a esta hora yo debería estar, y estoy de hecho en el Gran Teatro Falla, presentando la tercera gala solidaria de la Caridad. Está grabado, evidentemente, y por tanto es la única forma que puedo tener donde la ubicuidad, Paco, de estar aquí y estar en el Falla. Pues sí, Guillermo, si no, no sería posible. No sería posible. Gracias a la técnica, pues podemos realizar esto, y como dice, en el momento que se está emitiendo el programa, pues tú y Miriam Peralta, están en el Falla presentando precisamente la gala de la Caridad, en una bolsa más de estas que organizan las cofradías, y como decimos siempre, que están muy pendientes de todo el tema de caridad. La próxima semana hablaremos de ese tema de la caridad, de que llevan a cabo las labores de caridad y social que llevan las hermandades de Cádiz. Simplemente como dato, la Archicofradía del Pilar de Zaragoza de Cádiz ha repartido en estos últimos años más de 60.000 euros en ayudas a los más necesitados. Y en esta noche concretamente está el Teatro Falla, todo, absolutamente todo vendido, para la gran gala musical, el espectáculo que tiene lugar a esta hora de la noche en el Coliseo Gaditano, y de la que hablaremos en la próxima semana. Pero muchas cosas han ocurrido desde hace 15 días y hasta hoy, Paco, y tenemos que darle pues cabida a todo. Pues a todo, Guillermo, y también darle cabida a, dentro de esos actos que organizaba también, que ha organizado durante el verano la Cofradía del Nazareno, precisamente para que las madres concepcionistas puedan volver de nuevo al convento de Santa María. Esa pequeña aportación que realiza el nazareno, porque es necesario muchísimo dinero para terminar de restaurar el convento y para que las madres concepcionistas puedan estar otra vez con Jesús Nazareno. Pues, como eso, muchas cosas han ocurrido, como decía Guillermo, en estos últimos 15 días. Si quieren acompañarnos a verlo, pues para ustedes es. El pasado día 1, el convento de la Piedad de la calle Montañés abría fugazmente sus puertas para que la cofradía de Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores hiciera entrega de la recaudación obtenida en varias actuaciones desde el pasado mes de agosto a las hermanas concepcionistas que se encuentran acogidas en el mencionado centro a la espera de la vuelta a su convento de Santa María, que tendrá lugar una vez que se produzca la restauración del mismo. De esta manera, la cofradía del Nazareno colabora con las reverendas madres de forma moral y económica, y muestra públicamente el deseo no solo de la cofradía, sino también de todo el barrio de Santa María por la pronta vuelta a casa. Desde el pasado viernes se ha celebrado un solemne triduo en honor a Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. Los días 9 y 10, las homilías han estado a cargo del reverendo padre don Jesús García Cornejo, párroco de San Lorenzo y canónico de la Santa Iglesia Catedral y director espiritual de la Archicofradía del Pilar. El ilustrísimo señor don Fructuoso Antolín Camacho, vicario general de pastoral de la diócesis de Cádiz y Ceuta, presidió las homilías los días 10 y 11. El día 12, festividad de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, tuvo lugar la solemne función principal de instituto, ocupando la cátedra el director espiritual el padre Jesús García,
realizando el hermano mayor en nombre de todos los hermanos de la Cofradía, pública protestación de fe y renovación del voto de defensa del dogma de la Inmaculada Concepción y de la mediación universal de Nuestra Señora. Tras ello, todos los hermanos presentes se acercaron al altar a proclamar su creencia, confesión, promesa y juramento de defensa, y a besar los sagrados evangelios y el libro de reglas. La sagrada imagen de la Virgen del Pilar aparecía para la ocasión bajo templete de cúpula. El altar de cultos permanecerá instalado hasta el próximo día 25 de octubre, en el que se celebrará la misa de juventud como clausura de los actos organizados por el grupo joven con motivo de la festividad de la Virgen del Pilar. Durante todos los días del triduo, la parte musical ha estado a cargo del coro polifónico Virgen del Pilar perteneciente a la Archicofradía, que entonó diversas composiciones dedicadas a la Virgen. En la función principal, el coro fue acompañado al órgano por don Roberto Domínguez Domínguez. Durante la pasada semana, se han venido celebrando los cultos en honor de María Santísima del Rosario en sus misterios dolorosos, titular de la Cofradía del Perdón con motivo de su onomástica. La talla de la Santísima Virgen permaneció en besamanos el viernes dentro de un bello y novedoso paraje para este tipo de actos como en la Torre del Sagrario. El domingo, a las 8 de la mañana, tuvo lugar el Rosario de la Aurora por las calles de la Feligresía. Desde el pasado día 1, se han venido celebrando los cultos en honor del Santo Ángel Custodio en la iglesia parroquial que lleva su nombre. Dentro de los actos celebrados por la hermandad, el día 3 tuvo lugar un concierto de marchas ofrecido por la agrupación musical Efe Mater, quien por otra parte acompañó la imagen procesional en su recorrido por las calles de la Feligresía el día 4. Thank you.
los actos y los cultos en honor del Santo Ángel Custodio que tuvieron lugar a principios de este mes de octubre, que tuvo su culminación, Paco, con la salida procesional desde la iglesia parroquial castrense del titular de la cofradía. Pues sí, el 4 de octubre, como decíamos, tenía lugar también la salida procesional. Fíjense en el detalle del estreno de la cruz parroquial, sobre todo el Cristo expirante que lleva esa cruz parroquial arriba, realizada, como decimos en el reportaje, por el joven Arufe Bianchetti, ese gaditano que está haciendo ya buenas cosas. El pasado día 4 tenía lugar la salida procesional de la imagen del Santo Ángel Custodio como culminación a los cultos que se han celebrado en su sede canónica. La imagen que procesiona se le rinde culto en la sacristía de la parroquia diocesana castrense, ya que la que preside el altar mayor, obra de Nicolás Fumo del siglo XVIII, y a pesar de las obras de restauración que se realizaron en el año 2000, no se encuentra en buen estado para procesionar. En la salida, la cofradía estrenó un juego de seis varas, la cruz parroquial con un Cristo expirante, que es obra del joven gaditano Antonio Arufe Bianchetti, el ropaje del pertiguero que dirige el cuerpo de acólitos, y un traje de terciopelo corinto para la imagen del niño Jesús que luce en el frontal. El paso fue acompañado por la agrupación musical Este Mater.
La salida procesional de Santo Ángel Custodio el pasado día 4 de este mes de octubre por las calles de la Feligresía, en la zona del entorno del Gran Teatro Falla, como han visto, en su salida procesional como cada primer domingo de octubre. Pues sí, así es, Guillermo. Y el día 7 de octubre, el día 6 de octubre, prolegómeno de la festividad de la patrona de Nuestra Señora del Rosario, tenía lugar en Santo Domingo un gran pregón a cargo de José Joaquín León. El pregón a cargo del compañero periodista, el que fuera director del diario de Cádiz, José Joaquín León Morgado. Ha habido una larga trayectoria de nómina de pregoneros de la patrona que pertenecemos a la profesión periodística. Y en este caso, José Joaquín León dio muestras de su saber escribir y sobre todo de su saber declamar a la hora de pronunciar un pregón largamente aplaudido el pasado día 6, como decía Paco, en el convento de Santo Domingo. Este es el reportaje de esa víspera de la festividad de la patrona de Cádiz. A la finalización de la novena, Nuestra Señora del Rosario, como momento previo al día grande de su festividad, en la tarde del día 6 tenía lugar el pregón a Nuestra Señora, que estuvo a cargo del periodista y hermano mayor de la Archicofradía del Carmen, José Joaquín León Morgado. El pregonero fue presentado por Emilio López Mompel. José Joaquín León comenzaba su pregón exponiendo las razones que le han llevado a los pies de la Virgen del Rosario. Hoy he venido aquí, al santuario de la patrona, para cumplir la misión imposible de cantar sus glorias como madre de todos los gaditanos. Hoy he venido aquí para pediros que nunca la olvidemos, que seamos fieles a su amor. Hoy he venido aquí para deciros que el rosario nunca pasará de moda. Es el mundo contemporáneo el que está pasando de moda. Hoy he venido aquí para defender a María como reina y madre del siglo XXI y de todos los tiempos. Hoy he venido aquí para recordaros que las mentiras de quienes la desprecian nunca prevalecerán contra su verdad. Hoy he venido aquí para pedir que sus manos bendigan a Cádiz durante todas las horas. Hoy he venido aquí como uno más entre tantas personas que vienen a rezarle. Hoy he venido aquí para pedirle por los parados, por los que pasan hambre y sed, por los enfermos, por los que más sufren. Hoy he venido aquí para mirar el rostro de los que la miran y se admiran al encontrarse con su mirada. Hoy he venido aquí con la ilusión de un niño que le ofrenda un nardo. Hoy he venido aquí en la víspera con el sueño impaciente de que ya fuera 7 de octubre para verla en las calles de Cádiz. Hoy he venido aquí con el escapulario del Carmen para pregonar a la Virgen del Rosario y recordar los gozos que cantó el beato Fray Diego José de Cádiz. Cantemos con devoción a la que es de Dios sagrario, Señora, por tu rosario logre yo mi salvación. Y para añadirle una nueva estrofa que una nuestros dos amores. En Cádiz hay un clamor que va de barrio en barrio. Mentidero es escapulario, Santa María es rosario y tú su faro de amor. Y quiero dejar muy claro al empezar que si he venido no es por mí, sino por ella. Si he venido es para decirles alto y lo más fuerte posible, con lo que aguante mi voz, que la Virgen del Rosario, nuestra patrona, es la madre de Cádiz y que los gaditanos no se pueden olvidar nunca de su madre. Algunos de ustedes me dirán, es que hay gaditanos que no son creyentes. Y yo les digo, pues peor para ellos. No ser creyentes es una pena muy grande, pero la Virgen del Rosario también es su madre, la quieran o no. Hoy vengo aquí como pregonero. Nunca me lo hubiera imaginado. Yo he venido aquí a Santo Domingo a otros pregones de la Virgen del Rosario, pero como oyente. Y hoy quiero recordar especialmente a dos, no muy lejanos en el tiempo, que pronunciaron también dos periodistas a los que pude oír en este mismo lugar privilegiado donde me encuentro. Uno fue Emilio López, mi presentador de hoy, que hizo una documentada y bella semblanza de lo que significa la Virgen del Rosario para Cádiz y los gaditanos. Otro fue Juan Manzorro, que tuvo la gentileza de incluir citas de algunos periodistas gaditanos vinculados a las cofradías,
y entre otros leyó un párrafo de un artículo mío que se publicó un domingo de Ramos en el diario, donde se relataba la emoción del padre que lleva de la mano a su hijo el día que sale por vez primera de penitente. Mano fugaz que con el tiempo se convertirá en la huella de la nostalgia, pero también en el testigo de la fe. Manzorro lo leyó mucho mejor que yo y además le puso un fondo musical muy bonito, con lo cual le quedó magnífico. Con ese detalle me conformaba. Yo ya había estado presente, brevemente, en el texto de un pregón de la Virgen del Rosario. Pero hoy tengo el honor completo. Hoy, esa mano que se aferró a la de un penitente del caminito que era mi padre, siente todavía más su ausencia, como siente la ausencia esa misma mano que se aferró a otra, la de mi madre, que me recogía a la salida del colegio de San Felipe Neri, el del oratorio con el cuadro de la Inmaculada de Murillo, ante la que tantos niños gaditanos hicimos la primera comunión, y me enseñaba las imágenes de las vírgenes que ella tanto quería. Esta es la del Carmen, esta la Merced, esta la Esperanza, esta la del Rosario, y había que entender en aquella infancia ya lejana que todas esas vírgenes se resumían en una sola, la Madre de Dios según Cádiz, la que está aquí simbolizada en nuestra patrona. Un gran pregón el del compañero periodista José Joaquín León Morgado, que tuvo lugar, como todos aquellos que llenaron la iglesia conventual de Santo Domingo el pasado día 6 por la noche, en las vísperas de la festividad de nuestra patrona. Seguimos en Onda Cofrade, en Onda Cádiz Televisión, en este miércoles 14 de octubre, con más temas. Lo haremos después de esta pausa para publicidad. I've been black, but when I come back, you